están? Yo soy Carla Guerrero. En el día de hoy, seguramente ya lo vieron en el título, en el blog del día de hoy, estamos en Orizaba. Bueno, este es el primer video del año, sí es cierto, wow. Eso es muy bonito y muy diferente y debe ser algo, no sé. El primer video del 2023. No sé cuántos videos irás subiendo en todo el año, pero... Esperemos, o sea, que no fallemos ni un día. Puede ser el primer video de cientos de videos. Sí, ojalá lo sea. Ojalá no tire la toalla antes de que termine el 2023. Bien cabrón, putido y un blon. Es cierto. No, ya, seguramente ya vieron el título de la broma del día de hoy. Les voy a platicar que ya la hice. No la comencé, me salió así de la nada. Entonces seguramente ya la vieron que... Fue como muy... Hasta yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Ah, yo platiqué y de repente empezó el... Tengo que decir algo, dije, También es para mí la broma, dice. Ya, pues yo pero, soy experto. Me siguió la corriente y eso fue bueno. Entonces, sí, el día de hoy van a ver una broma que le voy a hacer a mi hermano, que ya la hice. No es mi hermano como tal, es mi primo, pero bueno. Él y yo nos creamos juntos. Les voy a platicar. Porque entonces siempre, ¿qué dices que es tu hermano? Mi mamá tenía una hermana. Y mi papá tenía un hermano. No tengo una niña. Mi mamá tenía un hermano. Y mi papá, pues, se casó con mi mamá. Y el hermano de mi papá se casó con la hermana de mi mamá. Entonces tuvieron hijos. Entonces digamos que es la misma sangre, el mismo apellido. Y vivimos, digamos que, sí, toda nuestra vida nos criamos juntos, nosotros dos, ¿ok? También tenemos otro hermano que se llama Iván, pero él no pudo estar aquí en el día de hoy. Ayer sí estuvo con nosotros en el 31. Entonces no se me ocurrió hacer la broma en ese momento porque había muchas más gentes y no, como que no quería yo, pues, que la broma fuera para todos y más para mi papá, porque pues mi papá sí, no sé si se hubiera alegrado de más. Entonces por eso decidí hacérselo por separado. Entonces ya no llegó mi hermano Iván, pero sí llegó mi hermano Telles, que es Carlos. Se llama Carlos, así como yo, así, igualito. La era de los Carlos. Bueno, ya, Carla, sí, sí, ya me estoy enredando. El caso es que le dije que estaba embarazada y casi llora. O sea, imagínense al grado de que mi hermano sabía que pues, no sé. Pero bueno, lo van a ver en el video del día de hoy. De todas maneras, vamos a seguir y continuar el vlog porque vamos rumbo a Ciudad de México. Y nada, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Ya se me cansó el brazo. Que echar gasolina. Así. Y es curioso, con la gasolina aquí en Orizaba está mucho más barata, sí. En Guadalajara. Sí. Entonces, pues vamos a echar aquí. Te traigo medio tanque. Y ya nada más terminamos de echar antes de regresarnos hasta Guanatos. ¿Qué piensas sobre lo que pasó con mi hermano? Es que fue como muy express para mí también, porque Carla me dijo, yo creo que le voy a hacer una broma a mi hermano. Y yo dije, sí. Pero pues yo estaba plática y de repente empezó. Ahorita lo van a ver, sí, adelantito. Y dije, a ver, pues no me toca más que seguir la corriente. Y así fue. Uh-huh. Yo sí, ya cuando vi la reacción dije, no. Porque empecé a sentir como de, no mames, lo tiene que decir ya que no es cierto. Porque de verdad está emocionado. Sí, estaba en un momento donde estaba a punto de llorar. Y era como de, verga, me estoy pasando de lanza, ¿no? Entonces después se enojó. Llegó, bueno, lo van a ver seguramente ahorita en unos momentos, entonces... Ya no habló. Sí, ya no habló, ya no quiso hablar y ya cuando quité la cámara ya me empezó a decir, pinche pendeja, no me digas eso y que no sé qué. Y ya. Pero bueno, ya lo van a ver en unos momentos. Vamos a ir a México, ¿qué vamos a hacer? Estamos nada más en Orizaba porque vinimos a pasar el año nuevo con la familia de Carla. ¿Un pan? Un pinche panzote. Sí, pan de burro se llama. ¿Sí? Sí. Se come con pan, con cafecito. Es una sema, ¿no? No, pero es un... Grandota. Se llama pan de burro. Y... ¿No lo han despachado? No, no lo han despachado. Buenas tardes. Lleno premium, por favor. Lleno de premium, por favor. ¿Está de este lado de acá? Sí. Porque me dijeron que aquí me formara. Yo me iba a formar del lado donde traigo el Sí. Aquí. Entonces venimos y pasamos año nuevo por acá. Y ya es momento de regresarnos a... Ciudad de México. Ciudad de México a descansar hoy. Y mañana hasta Guadalajara en carro. Nos venimos en avión, uh-huh, pero como dejamos el Mercedes en la casa de Luzby, pues ya, lo tomamos y ahora vamos a regresar en carro. Sí, entonces, sí, este es el primer video del año, es un buen video. No les mostré como tal a mi hermano en cámara porque
pues él no está acostumbrado y es de por sí es bien penoso. Apenas si habla con Manuel porque es bien penosísimo. De hecho, cuando le dijiste que era una broma y que estabas grabando, ya no habló para nada. No, no habló. Le dio pena. Le dio pena, pero sí, o sea, él de verdad es bien penoso, entonces, pues, no, como que no lo quise poner en, como, en más pena, porque, pues, lo conozco, entonces, por eso, pero, sí, van a ver su reacción. Y ya, nada más falta el otro, pero el otro pues ya no. Pues ya lo va a ver. Ya no, sí, ya no va a salir. Ya no jaló la broma. Ya no jaló la otra broma, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita continuamos con el vlog y ya les continúo cuando estemos en Ciudad de México. ¿Este lo pongo antes o después? Antes. Bueno, sí. Ya, a partir de este momento. Ya la broma. Bueno, ahora sí, entren con la broma. A lo mejor se va a spoilear muchas cosas que dice Manuel ahí de que del BRZ, de que no sé qué. Sí, pero es que yo tampoco sabía que estaba grabando, pero, no. Pero está bien. Bueno, ahorita cambiamos. Y esas llantas te sirven porque son de todos modos para darles en la madre. Y son llantas que normalmente llevan a tirar la basura. A tirar. Sí. O ya están seccionadas. Le dan hasta que las revientan, ¿no? Uh-huh. Hasta que le salen los. ¿Cómo? Los alambres. Claro, es que también. Si tú le das hasta que ya traes acá los pinches cajos. Chinga su madre la fascia, güey. La tolo a veces hasta el costado del carro porque la llanta pues está sí, chancleando. Pero está bien divertido lo mismo. Bueno, es que antes de que me vaya, te iba a decir a ti y te iba a decir a Iván. Pero pues no está Iván y no viene. Pero es que estoy embarazada. No mames. Sí. Gemelos. Bien. Sí. No, que no quería. Pues se chispoteó. ¿Qué? ¿Está? Sí. Pero mis sobrinitos no los voy a ver. ¿Por qué no? Los van a vivir hasta allá. ¿Y por qué no vas? También. ¿Neta, dónde está feliz? ¿Qué? ¿Qué? Me da gusto. ¿Por qué? Ya te tocaba, ¿no? No vayas a llorar. ¿Eh? No vayas a llorar. ¿Te gustan los morros o no? Sí. ¿Qué? Ya le dijiste tu padre. No. ¿Y qué esperas? Nada. No quiero que sepa. ¿Por qué? Nada más. ¿Por qué? Ya ves, renegabas que no. Ah, no es cierto, es broma para mi video. Puta madre. No quiere, güey. Dígalo. Tú sí serías el más feliz, yo creo. Estaba feliz, ya casi lloraba. Si te gustan mucho los niños, ¿no? No te enojes. Pues no que me gustan mucho, pero. ¿Ya me toca? Ya te toca. No te enojes. No te enojes. Algún día, en algún momento. En alguna otra vida. Pero sí. Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Me voy a ir. No los voy a ver, dice. Bueno, ya no le pude hacer la broma a mi otro hermano, digamos, como si fuera mi hermano, porque no viene. Yo creo que se me iba a venir, ¿o no? Sí, pero dijo que ya no me alcanzaba. Entonces, ya no creo. Bien crudo. Ay, todavía la parte le dices gemelos. La parte le dices gemelos. Gemelos, dije, y luego dije, ya la cagué porque va a decir, nah, es mamada. No, porque nunca en la familia hemos tenido gemelos, van a decir que qué feo. Pero no sabes si yo. No, sí, tú. ¿Quién? No, pues que Don Frigo les tuvo dos, porque se murieron. Ay, estoy diciendo todo, no es mi vida. Ah, pues ¿y sí. Y el, no, pues que el Yipete tiene dos gemelitos. Ah, sí, entonces. Yo no, creo que en mi familia no? Nadie es gemelo. Ah, no, pues yo no sabía, acá. Ay, no. Pensé que me iba a decir, ¿y qué vas a hacer, pendeja? Te lo juro que pensé que me iba a decir así. ¿No? No me iba, no me iba a regañar porque cuando él me dijo y le dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Voy a ser grande. ¿Ya? Ah, ya no estoy en la edad, ¿no? De decir, de que se preocupen. Ya no es una edad de que digan, no mames, ¿y ahora qué verga vamos a hacer? Pues sí. Va a durar bien poquito mi video. ¿Cómo? Va a durar poquito mi video. ¿Por qué? Lleva 4 minutos. ¿Por? Y no llevé la broma tan lejos porque podía que llorara. Entonces por eso la paré. Sí, ya estaba nada, ¿verdad? Estaba sonada de llorar.
No quiere hablar. Me voy, Romito, señor. Ya me voy, dice. Oh, está bien buena esta madre. Sí. Ya llegamos a Ciudad de México. Ya nos fuimos. ¿Por qué no les queda claro? Sí, por eso les dije justamente. Ya llegamos a un departamento donde siempre normalmente nos quedamos. ¿Qué les iba a decir? Vamos a cenar ahorita a un Hooters. Nos encantan las alitas de ahí, por si no lo saben, ¿verdad? Sí, y en Guadalajara no hay. Ah, no, sí hay uno, creo. Uno nomás. Plaza Galerías. Ajá. Parece. Pero pues casi no vamos. ¿Y no hemos ido? No, casi. No, no hemos ido nunca. Ahí nunca hemos ido. Pero entonces vamos a ir para allá. Andamos cansaditos porque nos hicimos como 4 horas de camino. Entonces, sí andamos cansaditos. Entonces sí, vamos a ir a cenar. Y le dijimos a Adri que si quería nos alcanzar allá y a Gus también. No sé si nos alcance, si no, pues los vemos de todas maneras en el depa. Y nada, yo creo que este vlog duró muy poquito porque no les quise grabar la carretera, porque obviamente es muy, muy aburrido. Entonces, pues es como que se hayan perdido de mucho en la carretera. 4 horas y media de tráfico en carretera. Sí. Nunca en la vida me ha tocado tanto tráfico en carretera. En el viaje de ida hicimos 2 horas, uh-huh. De Ciudad de México a Torizaba, y el viaje de regreso hicimos más del doble. Sí. Pero toda la gente regresa. Ajá, exactamente, es lo que voy a decir. Que creo que es porque la gente regresa a sus actividades normales. Y mucho más porque, pues agarró el fin de año, agarró en sábado y domingo. Y lunes pues ya llegan a trabajar, entonces yo creo que es por eso. Entonces, vamos a ir a cenar. Yo creo que vamos a pedir bongles, quiero bongles y papitas. Porque las papitas me enloquecen. Las papas con queso. Sí, son deliciosas. Entonces vamos a ir por allá. Ahorita les grabo, si es que ya nos dicen, no, pues nos va a tocar ir a nosotros de novios. Y nada, ahorita les continúo. Si es un vlog pequeño, pues ya me van a entender. Igual no grabé estos días porque decidí pues pasarlo con mi familia. No sé si ya se lo fijaron, ¿no? Pero estos días casi no grabé vlog de nada más que esto que se me ocurrió en el momento. Y que yo creo que sí me pasé de la manita porque mi hermano sí estaba feliz. Sí. Sí, estaba feliz y ya, pues no sé. Porque él tiene 2 hijos, ¿no? Y es la única, o sea, miren, les voy a contar el contexto para que me entiendan. Pues yo les conté sobre mi mamá y mi papá y sus hermanos, ¿no? El contexto es que tengo otro hermano, somos 3 en la casa, ¿ok? Y de esos 3, el único hermano que ha tenido hijos es 1. Entonces no hay niños en la casa y ya no hay niños ni bebés porque también su hijo ya es grande, ya tiene 4 años. Entonces, es eso, ¿saben? Es eso. Entonces, por eso es como de, ay, no, no va a haber otro bebé en la familia chiquito para divertirnos. Pero bueno, solo, pues no sé, me pasé, pero lo tenía que hacer. Aparte quería yo ver, nunca le había dicho nada eso en mi vida, jamás, jamás. Entonces, pues no, nunca había estado embarazada. No, pero o sea, es a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, jamás le hubiera dicho así, jamás en la vida le dije, en algún momento le dije, ¿y si estuviera embarazada qué haría? No, o sea, nunca, ¿tú me entiendes? Porque pues no, pero entonces sí, entonces por eso quiero, o sea, fue diferente y me sorprendió. Pensé que sí me iba a decir como de qué pedo, qué te pasa, qué vas a hacer, pero ya no estoy en la edad de eso. Estoy en la edad donde ya se ponen felices, pero bueno, entonces sí, ahorita continuamos.